es que no. Que nada, que se vaya a los asuntos electorales. Pero es la opinión del público. Antes de dar inicio a esta sesión, se le pide a la secretaria Cecilia González Gómez nos informe el número de los diputados presentes y validen con su firma el documento que lo haga constar. Con gusto, por instrucciones de la presidencia, doy cuenta que se han firmado 28 diputadas y diputadas. ¿Es cuánto, presidente? Se declara quórum legal. Para tal efecto, se da inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 23 de febrero del año 2016, y se ordena el cierre de registro electrónico de asistencia. Se da cuenta de la asistencia del diputado Ismael del Toro y del diputado Hugo Contreras. A ver, sonido a la curul de la compañera diputada. Sonido a la curul de la compañera diputada. Le pregunto, ¿desea para su asistencia dar cuenta de la asistencia de la diputada? Igualmente la asistencia del diputado Hugo René. Así queremos dar la más cordial bienvenida a los estudiantes de la preparatoria del TEC de Monterrey. Bienvenidos al Honorable Congreso del Estado de Jalisco. De igual manera, queremos saludar y darle la más cordial bienvenida al doctor Jorge Castañeda, que está aquí con nosotros en el Honorable Congreso. Bienvenido a esta su casa, doctor. De igual manera, nuestro amigo Gastón Luquen, que también viene acompañándonos. Bienvenido. En el recorrido de su libro, Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. Felicidades. Con fundamento en los artículos 36, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del reglamento de la citada ley, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y de los diputados María Elena de Anda Gutiérrez, Mario Hugo Castellanos Ibarra, Adriana Gabriela Medina Ortiz y Juana Ceballos Guzmán, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueban las propuestas de justificación. Aprobado. Se le solicita al diputado secretario José García Mora de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Cumpliendo su indicación, diputado presidente, el orden del día establecido para la sesión extraordinaria de este Congreso del Estado el día de hoy, 23 de febrero de 2016, señala: en su primer punto, la declaración de quórum legal. Punto número 2, trámite de comunicaciones recibidas en el Congreso del Estado. Punto número 3, conclusión y cita. Cumplido, diputado presidente. Está a consideración del Pleno el orden del día que se propone. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas con el turno propuesto por esta presidencia, en virtud de que con anterioridad a esta sesión se les entregó electrónicamente a cada uno de ustedes los documentos de referencia. En votación económica se les pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Enseguida, esta presidencia, en cumplimiento
al ordenado por la comunicación 2.2 y por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco bajo el expediente JDC 5981/2015, refrendando además el turno en vía de cumplimiento y atendiendo la estrategia jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales y a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales correspondientes y procede de inmediato a resolverlo lo conducente. En consecuencia, está a consideración de las y los diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándolos que si tienen alguna observación, hagan favor de manifestarlo. A ver, sonido a la curul del diputado Alejandro Hermosillo. No, presidente, solo era para dar cuenta de mi asistencia, no se había registrado. Dar cuenta de la asistencia del diputado Alejandro Hermosillo. Y de la diputada Claudia Delgadillo. En votación económica se pregunta si se aprueba el trámite propuesto por esta presidencia, que es mandarlo a la Comisión de Asuntos Electorales y a la Junta de Coordinación Política. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Aprobado. Damos cuenta de la asistencia del diputado Hugo Rodríguez. Para tal efecto se declara un receso para que la Comisión de Asuntos Electorales y la Junta de Coordinación Política emita la resolución correspondiente respecto de la comunicación 2.2.
otra puerta. Ahí nomás aclarar que no, no una omisión, que no sea a punto de coerción, pero no es acertado. Llámela a los. No sé. Se reanuda la sesión y esta presidencia informa que fue turnado la comunicación 2.2 a la Comisión de Asuntos Electorales, no a la Junta de Coordinación Política. Informar nada más que fue turnado a la Comisión de Asuntos Electorales la comunicación 2.2. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de nuestra Ley Orgánica, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo legislativo marcado con el número 3.1, en virtud de que obra en el poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, se le pide al diputado secretario José García Mora lea solo la síntesis de la misma. Doy cuenta, diputado presidente, compañeros diputados, del acuerdo legislativo que establece, primero, este órgano legislativo es incompetente para resolver la petición que el ciudadano Juan José Alcalá Dueñez presentó ante esta autoridad con fecha 25 de septiembre de 2015, de acuerdo a las siguientes razones. Inciso número uno, que con fecha 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, en la que, entre otras cosas, establecieron reformas para la designación de los consejeros de los institutos electorales de las entidades federativas, y entre los que destacan, para lo que el presente caso interesa, el siguiente artículo transitorio, transitorio noveno. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso C de la fracción cuarta del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente transitorio. El Consejo General llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este decreto. Termina cita. Inciso segundo. En este sentido, atendiendo a las reformas aludidas, se señala que este Congreso Estatal, el 7 de julio de 2014, aprobó los decretos 24.904/60/14 y 24.906/60/14, mediante los cuales reforma diversos artículos, adiciona un capítulo tercero al título sexto denominado del Tribunal Electoral del Estado, y se recorre su número y orden conservando su denominación. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y reforma, deroga y adiciona diversos artículos al Código Electoral y de Participación Ciudadana, del Código Penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y expide la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, todas ellas del Estado de Jalisco. Así las cosas, inciso tercero, así las cosas, se evidencia que de conformidad al artículo 117 de la Constitución Política Estatal, el Congreso del Estado solo se limitó a ajustar la legislación estatal a las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que en materia de elecciones fueron expedidas por el Congreso de la Unión. Por lo tanto, es que debido a dichas reformas federales, el Consejo del Instituto Nacional Electoral designó consejeros electorales al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y, en consecuencia, dejó de considerársele como funcionario del mismo. Por lo tanto, los decretos legislativos 24.904/60/14 y 24.906/60/14, aprobados por el Congreso del Estado, no le despojaron de los derechos inherentes a su nombramiento de consejero, pues como se ha venido señalando lo referente a la vigencia del encargo público que le fue conferido, así como los procedimientos de elección para la integración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y todos los actos derivados, fueron determinados conforme a la reforma federal publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de febrero de 2014, esto es de una reforma a la Constitución Política Federal y realizada por el Instituto Nacional Electoral. Es el primer punto. Está a discusión en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. No habiendo, en votación nominal, se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que las diputadas y diputados emitan el sentido de su voto y se le solicita a la secretaría a cargo de la diputada Cecilia González Gómez informe el resultado de la votación y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Informo. Perdón. Diputada Liliana Morones, ¿cuál es el sentido de su voto? Informo al diputado presidente que se emitieron 32 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. ¿Es cuánto, diputado presidente? Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1 por unanimidad de votos. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto, se abre el registro de oradores y se les solicita a los ciudadanos diputados que se quieran registrar, indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo, cerrando el registro de oradores, antes de proceder a la discusión, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de nuestra ley orgánica, declara aprobado el resto de los artículos que no fueron reservados. Se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto para que los diputados emitan el sentido de su voto y se les solicita a la secretaría a cargo de la diputada Cecilia González Gómez informe el resultado de la votación y valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
de la entidad declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.1. Esta presidencia saluda a las personalidades que vienen representando a Jalisco, es uno por los niños, les damos la más cordial bienvenida. Y se refrenda la comunicación 2.1, suscrita por el ingeniero Francisco Montoya Camacho, coordinador de Jalisco es uno por los niños, expresando sus puntos de vista vía de la megamarcha que hubo el fin de semana por el matrimonio, la familia natural y los derechos de los niños, para que de manera inmediata no se impongan las modificaciones al Código Civil del Estado en su artículo 258, 260 y 267 bis, F1151, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de este honorable Congreso del Estado. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos abre el sistema electrónico de registro de asistencia de los ciudadanos y ciudadanas diputadas a la secretaría a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, informe el número de diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Se da cuenta de la asistencia del diputado Augusto Valencia. De igual manera, el diputado Hugo Rodríguez. Sería 33. Nada más quiero poner a consideración de este pleno la justificación del diputado Pedro Kumamoto y María del Refugio Ruiz Moreno, que fueron al evento que están ahorita presidiendo con el doctor Jorge Castañeda. Someto a consideración de ustedes la asistencia de los diputados y de la diputada Claudia Delgadillo, quien estén, ya lo dije, repito, de la diputada María del Refugio Ruiz Moreno, de la diputada Claudia Delgadillo y del diputado Pedro Kumamoto. Quienes estén a la afirmativa, favor de levantar la mano. Informo, diputado presidente, que firmaron 33 diputados y diputadas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se declara quórum final y se levanta la sesión, siendo las 11 horas con 46 minutos del día 23 de febrero del año 2016, y se cita a las señoras y señores diputados a sesión ordinaria para el día jueves 25 de febrero del año 2016 a las 11 horas.